Amigos y amigas, jugones y jugonas Hoy vengo a platicarles de Cartographers Pero, aunque esta es la caja del Collector's Editions Simplemente voy a explicarles cómo se juega Cartographers normal La expansión de héroes y todo lo adicional Eso ya les toca a ustedes aprenderlo por su cuenta Para empezar, bueno, pues los contenidos básicos Es que tenemos un montón de mapas Tenemos mapas con lado A Que aquí en la esquina lo van a poder encontrar Y del otro lado son los mapas con el lado B De la misma manera tenemos mapa C Y tenemos mapa D de por acá. Bueno, ahorita les voy a explicar simplemente cómo funciona con el A y con el B. Tenemos un montón de cartas. De este lado tenemos las de la expansión. Ahorita yo les voy a explicar solamente cómo funcionan las cartas del modo base. Y de este lado pues tenemos las reglas especiales, colores y tenemos pues muchos más mapas que son tres expansiones, tres mapas adicionales que se agregan Pero de eso no vamos a hablar ahorita. Tenemos lápices. Cada quien va a tener un lápiz. Este juego pues es de bastantes personas. Puede ser de una a 100 porque... Que, pues tiene aquí 100 hojas, pero normalmente pues, van a estar jugando unas 4 personas. Entonces vamos a ver cómo es que se juega Cartographers de Thunderworks Games. Esto bueno, es un juego diseñado por John Brigger en Jordi Adam, con ilustraciones de Lucas Ribeiro y de Davy Baker. En Cartographers estamos tratando de recuperar la Tierra y para eso podemos pues, cartografiar cómo es que está todo en nuestro reino. Para ello, bueno, vamos a tener un montón de tarjetas. Vamos a hacerlo por temporadas: primavera, verano, otoño, invierno. Vamos a tener nuestro mapa para hacer toda la cartografía. Puede haber unos que nos van a estar por ahí atacando y tenemos por aquí todo lo que vamos a estar cartografiando. Bueno, esto vamos a dejarlo de este lado, esto vamos a dejarlo de este lado y aquí, bueno, lo importante es al momento de cartografiar vamos a recibir puntos de victoria dependiendo, pues de estas cartas. Cada una de estas son cuatro cartas que funcionan como cartas para puntuación. Así que en este caso, por ejemplo, vamos a tener una de cada una para puntuar durante todo el juego. Durante la primavera vamos a puntuar A y B. Estas entonces ya las revolví. Vamos a sacar una A por aquí, una B por acá una C por aquí y una D por acá. Las demás las regresamos a la caja de juego. Así pues, el juego se divide en cuatro temporadas y en cada temporada vamos a puntuar. Por ejemplo, esta carta de puntuación nos dice que vamos a ganar un punto de victoria por cada zona verde que tengamos en la orilla del mapa. Aquí nos viene en imagen y aquí nos viene en texto. Así cada una de las tarjetas no se explica tanto visualmente como en texto, que es lo que hace, por ejemplo, esta es a partir de grupos. Si tienes un grupo de 6 o más villas, vas a ganar 8 puntos de victoria. Si tienes 12 acumuladas, son 8 puntos de victoria. Entonces, tienes que tener dos de 6 o más para ganar 8 y 8. Y esas las vamos a ir consiguiendo a partir de las diferentes cartas que vamos a ir sacando. Cada turno vamos a sacar la carta del tope y la vamos a ir agregando aquí a una pila. Esta carta tiene varias cosas. Para empezar, tiempo. Cada temporada dura un cierto tiempo. Una vez que superamos o igualamos ese tiempo, se acaba esa ronda o esa temporada. Nos dice qué es lo que podemos construir. Hay unas que solamente es para uno, hay unas que son para dos o más. Y las diferentes formas que podemos utilizar. Por ejemplo, aquí puedo hacer bosques en dos o bosques en 4 si luego en 2 voy a poder conseguir una moneda dicha moneda la vamos a ir marcando aquí en nuestro track de nuestra hoja de jugador por ahí pueden ponerle nombre título pueden hacer adornitos lo que ustedes quieran aquí es donde vamos a jugar recuerden todos vamos a usar el mismo lado de hoja aquí estoy usando el lado a en caso de que usen el lado b u otro lado que tenga esta figura bueno esto es un pozo ahí no se puede hacer nada hay cuatro cartas de ataque Estas cuatro cartas de ataque Vamos a revolverlas Vamos a agregar un almazo Y lo vamos a revolver muy bien Y estamos listos para comenzar Déjenme lo revuelvo Y comenzamos Ahora sí, ya estamos listos para comenzar Pero primero quiero agradecer a mi amigo Mackenzie Ya que de no ser por él No podría enseñarles Cómo es que se juega Cartographer Claro, es solamente el modo básico El modo sencillo El modo original Pero de todas maneras Sin él esto no sería posible Muchas gracias Mackenzie Quiero aprovechar para recordarles Que pasen a suscribirse que le den like, que compartan Pues todo eso ayuda a que el canal del DOC crezca Y que más gente Aprenda a jugar todos estos increíbles juegos de mesa Que existen O mínimo que los conozcan Que sepan de su existencia Pero así, vamos a comenzar entonces Ya tenemos nuestros objetivos, ya tenemos nuestras temporadas Estas se acomodan en orden, primavera Verano, otoño, invierno. Una vez que acaba invierno, se acaba el juego. Tenemos un tiempo en cada temporada que eso va a salir a partir de las cartas que tenemos. Justamente estaba pensando en esta carta. Esta carta simplemente la ignoramos un momento para sacar otra. Eso quiere decir que vamos a hacer esta forma encima de una ruina. Así que voy a hacer una T y esta T ustedes la pueden girar y espejear como ustedes quieran, pero de preferencia encima de una ruina, porque de lo contrario, si hago eso en una ruina y después me piden que lo haga encima de una, no voy a poder hacer nada. En caso de que quieran hacer algo y no haya espacio, entonces simplemente hacen un solo cuadrito. Pero ahorita voy a aprovechar entonces y voy a hacer este así y después pues simplemente ponen el simbolito aquí, pues hago como una casita. Y con eso ya completo la primera carta. Y esta Toma dos de tiempo. Como pueden ver, hay espacios de montaña en mi hoja. Bueno, aquí nos dice que si tapamos todos los espacios de montaña alrededor, o sea, arriba, abajo, izquierda y derecha, vamos a ganar una moneda. Ahorita todavía no. Y al final de cada temporada, vamos a puntuar. Anteriormente les mostré que una de estas cartas entró al mazo. Bueno, esta nos dice hacia dónde vamos a pasar nuestra hoja. Y a una de las otras personas en la mesa, a quien le toca, nos va a dibujar esta figura. Y eso nos va a afectar porque cada espacio vacío alrededor de esos enemigos, de esa emboscada, nos va a quitar un punto de victoria. Entonces podemos terminar con puntos negativos. Ya entonces hice mi dibujo. Vamos a abrir la que sigue. Y la que sigue es de 2 de tiempo. Todavía no lo superamos. Si lo superamos o lo igualamos, esta es la última que vamos a hacer. Ahorita no lo hemos hecho. Y dice que es una L grande de pasto o de agua. El pasto o el agua no me sirven en esta ronda, pero me van a servir en otras rondas. Entonces, aquí estoy viendo que ninguna me sirve para esta figura. Entonces, simplemente voy a aprovechar y voy a ponerlo por acá. Voy a agarrar esto así y 1, 2, 3 para acá. Y lo llenamos simplemente con la figura que ahí nos dice Disculpen mis feos dibujitos Y listo, pasamos a abrir la nueva carta Dice otra vez que tiene que ser sobre las ruinas Y lo bonito es que no tiene que ser todo pegado con algo que ya tengas Entonces, ahora tenemos una villa de pesca Y tiene que ser... Mmm, de 4 de largo y justamente tapé este. Bueno, podemos hacer esto. Esta es de 1, 2, 3, 4. Entonces ya estamos cerca de aquel. Vamos a hacerlo así. 1, 2, 3, 4. Hasta acá. Y ponemos otra villa. Los ríos no nos sirven en esta jugada. Así que vamos a poner aquí muchas villas. Listo, 2, 4, 6. Sacamos otra y este nos va a atacar. Dice aquí que la pasamos a jugador de la derecha. Yo recibo otra y nos va a atacar. Nos va a dibujar estos monitos. Y claro, quién hace en un lugar donde nos afecte bastante, donde no tenga nada, entonces vamos a ponerlo aquí, son 3, 1, 2, 3 esto para acá, listo y va, pues vamos a ponerle así, uy es malo, uy es malo y listo, esta se descarta, se saca del juego se regresa a la caja y podemos continuar, le regresamos su hoja a la persona que le corresponde y podemos continuar, entonces van 2, 4, 6 sacamos otra, 7, ese es un bosque y miren puedo ponerlo, me dice ya que quiere que tenga bosques en las esquinas, entonces voy a poner, bueno, en la orilla, voy a poner un bosque aquí y un bosque acá. Que más o menos es algo así. Y como hice el de dos figuras, gano una moneda. Y para terminar la ronda, porque ahorita van dos, cuatro, 6, siete, vamos a abrir la que sigue de uno. Perfecto. Y este dice que si hago dos, voy a poder ganar una moneda. ¿Dónde puedo poner dos? Miren, puedo empezar a encerrar este de aquí, mm, pero vamos a hacerlo en horizontal, así. Y pues es granja, vamos a hacer la granja y eso me da una moneda y debió haber venido a tapar para acá bueno, como ya sumaron 2, 4 6, 7, 8, esto pues ya se acaba, esto se regresa para acá y vamos a comenzar a hacer la puntuación en la primavera se puntúa A y B, aquí tenemos ya A y B A dice que voy a ganar un punto por cada bosque que esté en la orilla, tengo 1, 2, este otro dice que voy a tener un punto por cada espacio de ciudad en mi grupo más grande que no esté tocando montañas entonces ese toca montañas, tengo que alejarme de ese, aquí tengo 1, 2, 3 4, 4 y 2 son 6 puntos. Bueno, son 2 del A, 4 del B. Tengo 2 monedas y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos negativos. Así que son 2, 4, son 6, 8. Termino con menos Dos. Y con eso hemos terminado entonces con la primavera. Esta pues se regresa a la caja. Vamos a pasar al verano. Vamos a revolver lo que tenemos y vamos a agregar un nuevo enemigo. Una nueva emboscada. Así que si en la primera ronda no le salió una emboscada, bueno, ahora puede que le salgan dos emboscadas en la misma ronda. Si tienen tan mala suerte puede que al final les toquen cuatro emboscadas si tuvieron muy buena suerte al principio del juego. Y ahora lo que vamos a estar puntuando es la B y la C. Y listo. Así vamos a comenzar a a jugar nuevamente este también tiene 8 tiempos para jugar se acaba el tiempo hacemos el conteo y quien tenga la mayor cantidad de puntos de victoria va a ser quien gane en caso de empate quien tenga menos puntos perdidos por las emboscadas y listo esto fue Cartographers, yo soy Logan recuerden compartir comentar darle like suscribirse pero sobre todo jugar algo diferente